Buenas noches a todos, 10:30 de la noche. Yo soy Carlos Rodríguez, esto es La Grada y estén ustedes tranquilos porque el GM está con nosotros. Lo que pasa es que él vio el tema del Real Madrid, que tienen un presidente honorífico, y él ha decidido ser ahora mismo el presentador honorífico. Buenas noches, GM. Hola, buenas noches, Carlos. Y además estoy encantado con que tú seas el jefe de todo esto. Buenas noches. ¿Vale? Al lado del GM tenemos a Bea Álvarez, que es la presidenta del Oviedo Moderno, que tiene una eliminatoria difícil y complicada dentro de unos días, con la cual hablaremos, en el descanso, a partir del descanso hablaremos de todo ello. Buenas noches, Bea. Pues buenas noches, encantada buenas noches. De estar aquí. Y a mi lado tenemos a Iván de Mateo Astur, que ya ha venido en alguna ocasión, gran aficionado al fútbol y con el que disfrutamos hace ya unos meses. Buenas noches, Carlos, y a todos. Buenas noches. Igualmente. Bueno, vamos a empezar como siempre porque no vamos a variar para nada el programa, lo que venía haciendo el GM, y vamos a hablar con Bea lo primero, de la Champions. Bea, ¿cómo has visto las eliminatorias contra los alemanes? ¿Y si te parece que el resultado final fue justo? Yo creo que lo pensaremos todos, que nos pasaron por encima claramente. Demostraron que tanto un equipo como el otro, que están por encima ahora mismo de tanto el Barça como el Madrid, especialmente yo creo que fue un varapalo para el Barça, ¿no? Porque bueno, fue una eliminatoria que se decantó claramente por el equipo alemán, por el Bayern, y yo creo que se perfilan como favoritos, la verdad. Bajo mi punto de vista, yo creo que son claros ganadores. Estuvo más cerca el Madrid, evidentemente, de conseguirlo, pero ¿estuvo tan cerca como ellos creen o por juego? Yo creo que al final nos engañó un poco el resultado final y los últimos minutos del Madrid. También es verdad que al principio del partido quizá el Madrid mereció más, tuvo alguna ocasión de meter, y si hubiera metido quizá en esos 15 primeros minutos el partido hubiera sido otra cosa. Pero yo creo que el resto, los 60 minutos, o sea, después de los 15 minutos en adelante el partido fue del otro equipo. El Madrid tampoco tuvo ocasiones claras. Yo creo que no mereció. Que no mereció más. Yo sigo pensando que tanto el Borussia como el Bayern son claros finalistas de la Champions, y que el resultado del Madrid, que sí que estuvo más cerca igual que el Barça, pero que tampoco mereció igual del todo estar en la final. Iván, ¿ese Madrid tuyo qué? No, mío no, hombre. Hombre, yo opino que eso, llámese por recursos futbolísticos, arreones, lo que sea, morales, ambiente de casa, etcétera, el Madrid achuchó más al Dortmund. El Barcelona lo vi más, no sé, más indefenso. En los 90 minutos, ¿no?, con su perfil futbolístico, con su tal, pero más indefenso. El Madrid por arreón, por el ambiente, por la grada, que si Juanito, que si no sé qué, que si no sé qué más, que si balones largos, que si etcétera. La sensación de que podía pasar quedó, la tuve yo por lo menos más cerca. Luego eso sí, no cabe duda. Un Madrid, ¿por qué quedó eliminado? Porque no puede sufrir los 20 minutos del segundo tiempo que sufrió en Dortmund, eso cuestan eliminatorias. Lo mismo que pudiese pasar al Dortmund los primeros 20 minutos en el Bernabéu, si un equipo te arrolla, pues eso, a esos niveles cuestan eliminatorias. Es mi sensación que me dejó la eliminatoria, ¿eh? Y el Barcelona un poquitito más indefenso, más indefenso desde el principio ya en Alemania. Luego eso, me dio la sensación un poquitín de... Se les hizo muy largo, ¿eh? El segundo tiempo en el Nou Camp, desde el primer gol de Robben, ya sonaba utopía, nunca mejor dicho. Geme, ¿cómo lo viste? Bueno, yo no estoy de acuerdo. Primero, no estoy de acuerdo contigo. Bueno, con el 100 menos, claro. Y como tú y el primer día que vienes yo hoy, pues no va a pasar nada. Pero bueno, es Carlos que llamé yo aquí a hablar y decir muchas veces. Yo entiendo de que el Barcelona era el indicado que yo veía capaz de ser campeón. Pero claro, cuando un equipo tiene tantos bajes como tuvo el Barcelona, pues eso ya no es el Barcelona. Fue una caricatura de equipucu, de nada. Y después encima creo que el entrenador no estuvo acertado, porque claro, lo que no puede hacer el Barcelona es quitar, tiene un sistema de juego y ese no lo puede quitar. Porque incluso ayer, cuando no salió, salió con Bandes y un delantero, hizo el mayor de los ridículos ayer contra el Betis, un desastre.
cuando quiso mejorar un poco, claro, Messi cambia las cosas, pero pues ya cuando ya al final ya terminó con lo que ya el equipo de Barcelona, para que juegue mucho y bien como juega, los primeros que hay que apoyar y que hay que ayudar y que están en el campo son a Iniesta y a Xavi. Y esos dos tienen poca fuerza, pero tienen mucha calidad. Entonces, los apoyos en el medio campo son vitales. Y es todo lo contrario de lo que fue el Madrid. Yo creo que el otro día, dedicándonos al Madrid, el Madrid lo tuvo, es cierto, fue la gente, peleó y ellos salieron a por todas. Y lo hicieron francamente en 20 minutos espléndidos. Pero pues se dejaron querer, se acojonaronse otra vez y otra vez el partido hasta que al final no metieron el gol. Porque si sigue el Madrid, que lo que tiene que hacer, que es un equipo muy agresivo, pero mucho, pues eso, hay que, estamos en una final de la Copa de Europa y el Barcelona, igual el Madrid, en el primer partido y en el segundo, tiene que salir a tope. No hay Juanito ni hay nadie, ¿eh? Son profesionales y hay que partirse las pelotas ahí en el campo, ¿entiendes? Sea quien sea, hay que morir en el campo. Y no murieron. El primer partido lo hicieron de horror. Fueron a presumir y en el segundo jugaron por etapas, parecía el Tour. No, hay que ir allí a dar el calle y pim, ganamos. Y pudieron haber pasado con la gorra. Yo siempre di, yo quería el Bayern para Barcelona, pero claro, yo lo que contaba, que no iba a tener tantas bajas. Claro, las bajas, entonces en un equipo las bajas son vitales. Hablando de Puyol, hablando de gente muy influyente en el once inicial, hablando de Messi mermao, de Puyol, de Busquets, rancaneante, hostia, estamos hablando de gente muy importante, que el Madrid los tuvo y pudo haber hecho mucho más de lo que hizo, porque ellos, yo creo que ellos no son superiores ni al Madrid ni al Barcelona, creo, mi opinión, ¿eh? Y en el caso del Barcelona, lo tengo claro, ¿no? Clarísimo. Dentro de 15 días que empieza la Copa de Confederaciones, el señor del Bosque va a coger los que son vitales, ¿eh? No va a hacer como el entrenador del Madrid. Oiga, entrenador del Madrid, portero. No, el Madrid puede jugar cualquier portero, pero cualquiera portero un día puede equivocarse. Pero ya la diferencia entre los que somos entrenadores de saber si Casillas es mejor o es peor. No. Oiga, mire. No hay por nada. Casillas fue y es un fenómeno. Punto. Y como fue Di Stéfano, como va a ser Messi o como va a ser Cristiano. Es si tuvo la suerte. No, tú, ahora tiene la desgracia de que tenga ahí un zumbao que tiene por decir fuera. Bueno, Eduardo, estamos en las mismas. Ese mismo zumbao dijo Guardiola en el 2008 que no quería a los tres mejores del Barcelona. Y ganó dos Copas de Europa en cuatro años. Cuando echó a unos jugadores en el Barcelona, claro, pero eso hace todo el mundo. Eso hace, mira. ¿Y por qué a Mourinho en España se le critica? Diga, quiero un portero de 1,96, no quiero a este, o Sergio Ramos me está gustando, no me está gustando. Perdón, yo no dije eso, no. Yo digo que el señor, el portero, por lo que sea en la vida, o el central, el mejor portero del mundo, es Casillas, y este por un capricho. Y Eto'o, el mejor delantero de Europa, no, de Europa en aquel momento. No, eso es diferente, mira. No, eso pasa en el equipo de esta señora. De ver, y donde quiera que esté, en cualquier categoría, yo, en regionales. Tú cuando vas a un entrenador, vas a tercera, vas a regionales. Y si tienes dos veteranos, muy veteranos, ¿sabes lo que procures, eh? Echalos. Porque si no te comen la yugular. Digo, espera, para mandar aquí yo a gusto. Y eso fue la verdadera verdad, o donde acertó el Guardiola, echando aquel Deco, y porque si no eres... ¿Tú no viste los detalles cuando aquel lo cogió por abrazándolo y tal? Esos detalles son en un equipo de fútbol vitales. Vea, evidentemente decía el otro día la gente del Barça que con la Liga ganada ellos prácticamente tienen la temporada de resuelta, pero una cosa, el Barcelona puede perder y tiene todo el derecho a hacerlo, pero lo que no se puede, evidentemente, es perder sin competir, ¿no? Una eliminatoria con tantos goles
es inexplicable para un club claro, tan grande como el Barça. ¿No? Es lo que decía antes, yo no estoy de acuerdo con él cuando dice que no vio al Bayern muy superior al Barça, yo lo vi muy superior. Yo creo que el Barça sigue teniendo a muchos de los mejores futbolistas del mundo. No lo veo en la larga, no en el sin partido, porque el sin partido no era en Barça, general. Era unos amiguetes que puso el Barça ahí a jugar contra un equipo que estaba pero que está como mandado. Ahora, si quites el 5 al Bayern, vas tú con el equipo y ganas sin la eliminatoria. Sí, está claro que las bajas, las bajas influyeron en el resultado. Pero también la actitud y las ganas. Claro. Y yo creo que por ahí el Bayern les pisó. Pero bueno, Y yo creo, y en eso sí estoy de acuerdo, que lo dijo así un poco por alto, que Tito no supo manejar los hilos del equipo en ningún momento, sobre todo cuando el resultado se ponía de cara ya en la primera eliminatoria, en la ida, y creo que no hizo cambios, que se dejó ir por los minutos, que no supo reaccionar. Es muy difícil de explicar, entiendo, Bea, que tú cuando vas 80 minutos y vas perdido 3-0, todo esté perfecto, ¿no? O sea, cuando tienes tres cambios posibles, no es sencillo explicarle a la gente que no hagas ningún cambio, ¿no? Que llegue el minuto 80 y estés sin hacer cambios. Claro, yo no sé muy bien, es que yo creo que no es esperar a que llegue el minuto 80. O sea, yo creo que un entrenador tiene que saber manejar al equipo y efectivamente había bajas importantes y eso condicionó seguramente en el resultado, seguro. O iba a condicionar igual a pesar de los cambios. Pero se estaba viendo un Barça apagado, un Barça con gente que no estaba corriendo en el campo, que estaba parado, apático. Y yo creo que ahí el entrenador es donde tiene que tomar un poco cartas en el asunto y tomar decisiones mucho antes, incluso ya en el descanso. Pues se estaba viendo la primera parte del Barça dejándose ir. En el primer partido ya cometió el grave horror de ir contra un equipo que lo sabe todo el mundo que esté, sabe que el Bayern tiene un equipazo que está en un momento fabuloso. Lo que no puede ser ya así. Ir a acercar al Bayern, a Alemania. Oye, si mete otro medio centro, como te falta un central, tienes alguna baja, oye, procura ir a amarrar un poco y a ver si tengo suerte y el resultado es satisfactorio para cuando venga aquí. Los bajes son vitales, pero bueno. Si te pide un paisano whisky y no lo tienes, si puedes dar un poco de vinagre de fuerte, pues joder, puta madre, Más raro, bueno, así que quiero whisky, espera, pues dale un malo, a ver lo que pasa. Si no lo tengo, dale algo. Y eso es lo que ese chaval cometió un fallo, yo creo. Yo creo que no están... Yo los entrenadores, lo saben esto muy bien, que no confío para nada, ni para nada. Yo eso que la gente que están viviendo, que son unos cuentistas, lo digo bien claro. Yo para mí son todos unos cuentistas. Veo los entrenadores un poco en las categorías de abajo, que es donde hay que andar rebuscando, ¿entiendes? Y esa niña, el otro niño, este y pi, pa' aquí, y ahí. Pero estos de arriba, que van con perros, si se equivoquen todavía, eso no, yo no los entiendo, sino coges a esos dos, que son que los anden ahí. Este Mourinho el otro día presumía de ser el mejor que del Bosque, todos esos eran infinitos. Mira, chavalín. Si tú entrenas a Oviedo, bajas un solo. O a cualquier equipo, al Guadalajara o al Sporting, coge el Mourinho y lo bajas solo. Punto. Porque no te, con dinero no se puede fichar. ¿Vale, mami? Uh-huh. Iván, el final de año nos demuestra, o eso está en la calle y sobre todo en la prensa, que el Barcelona necesita más cambios que el Real Madrid. Ahí, un poquitín por seguir la teoría de la prensa, eso considero a lo mejor que Piqué se confundió, ¿no? Al decir de retoques y fichajes, etcétera, dejar un análisis que no era para él, quiero decir, él como jugador, pero yo ahí comparto que el Barcelona no puede. A mí me sabe mal el Barcelona, 8 semifinales de la Champions, 3 Champions en 4 años, bueno, si metemos la de Rijkaard, 6, bueno, 3 en 6 años, que no puede salir Messi a tirar dos faltas y levantar el partido contra el Bilbao o contra el Betis, que necesita algo más, que necesita que Xavi y Iniesta no son eternos, que el fútbol asociativo de Cs, etcétera, pero que hace falta más cosas, como fue Villa hace 3 años, les dio un plus, como fue otra gente, Alves hace 4 o 5 años fue un plus, Alba, pero es que necesitan algo más. Oye, Iván, yo casi otra Champions no la levantan. Hace un momento que dije que ayer el Barcelona
se vuelve a equivocar. El Barcelona tiene un sistema de juego, no puede jugar con bandes, porque cuando tú tienes bandes hay que pegar la pelota como para adelante, tira para adelante. Y esos jugadores no pueden abrir ningún campo, esos entran en paredes. ¿No viste? Cuando metieron el gol que lo metió este, el último que metió Messi. Messi. Esa jugada de toma y trae, eso nada más que la puede hacer Iniesta, y Xavi y Messi. Entonces ese fútbol lo tienen que mantener. Yo aquí dije muchas veces, ¿no sabes tú o no? Yo estoy siempre. Bueno, tenía que estar. Pues entonces sabes de sobra que yo dije que el Barcelona, yo entiendo que el Barcelona enseguida va a morir como con este equipazo, pero mientras tanto, mientras vayan a pasar 2 años, de ese equipo grande del Barcelona va a seguir existiendo. Tiene que recuperar a Puyol o fichar un buen central. Y necesito un jugador más para medio campo, pero siempre, siempre contando que yo lo que va a ser España. España no tiene ningún problema para ser campeona enseguida. No va a tener ninguno, porque no va a faltar Puyol, porque si falta Puyol tiene a Sergio Ramos o tiene a Xavi Alonso, y ese equipo vuelve otra vez. Son los mismos jugadores del Barcelona reforzados, que son donde el Barcelona tuvo la mala suerte de buscar que se lesione, el otro, el defensa izquierda lesionado, el otro central un poco jodido, y punto, y esos coge con España y está. No obstante, vea, hay cierta gente en el Barça que difícilmente te puede dar más ya, ¿no? Yo estoy de acuerdo con él cuando dice que se necesita refrescar un poco. Yo creo que el Barça necesita hacer algún fichaje y necesita un poco de aire fresco al equipo. Yo creo que hay puestos que tal. También, y sobre todo lo que estábamos hablando, yo creo que el Barça tiene un sistema claro de juego que es acertado, que está muy bien tener un sistema de juego, una forma de jugar, una base de cómo jugar en todas las categorías inferiores, además, lo suele tener. Pero yo creo que hay que tener un plan B, y el otro día yo creo que el plan B le hubiera funcionado mucho mejor con el Bayern. El Barça de toque en el medio campo, cuando el equipo está dormido, apático, sin intensidad, no sirve. Y yo ahí, pues yo sí creo, yo sí estoy de acuerdo con tener un sistema, sí creo en el sistema del Barça. Yo creo que con Guardiola se vio que era el mejor Barça de todos los tiempos y uno de los mejores equipos del mundo, o el mejor. Pero tú crees, o sea, que yo creo gente... que debería tener un plan B. Yo creo que por ahí, por ejemplo, yo creo que el Madrid lo vi más preparado, incluso antes del partido y de ver la segunda eliminatoria. Yo confiaba más en que el Madrid supiera remontar un partido que el Barça, por la forma de jugar. El Madrid sale mucho más fuerte, con mucha más intensidad, en los contraataques es muy peligroso, y ahí podía hacer mucho daño. Sin embargo, el Barça, con la posesión y con la intensidad que está dando en los últimos partidos, yo dudaba. El Barcelona nunca puede tener esa fuerza y eso. Porque Iniesta... Pero igual necesitas fichar a jugadores que te den un plan B, que te den otra opción, que al entrenador coja y diga, pues no, igual puedo sacar a un rematador y meter... La única salvación que tiene el Barcelona, que tiene en este caso España, ese sistema no se puede cambiar de hoy para mañana. Por eso Barcelona va a morir, dentro de 2 años Barcelona va a morir. Barcelona en sus canteras de abajo no ya no tiene eso. El Barcelona, lo que tiene que rezar, y oye, que Puyol que anda, entonces, ¿qué hay que hacer? Gastar esperas y fichar un buen central, porque un buen lateral ya lo tiene, para una cosa y una emergencia. Y en un partido un poco difícil, ¿qué tal? Pues tú tienes a mejor, que lo puedes poner, ves a Estitello, que yo rápido, que coño, mira, me metí a este y tal, que yo como España, pues oye, cuando España, el momento que está un poco atascado, pues España coge así Navas, empieza a correr y es más rápido que los demás, pero no hay más, pero no hay plan B, no puede haber ahí. No España sí tiene esa alternativa, cuando juega España tiene ese plan B. O sea, si es un equipo que juega mucho al toque, que juega mucho por el medio, que con Iniesta, con Xavi, un poco el fútbol del Barça, pero sí que a veces tenemos el plan B de poder sacar a Navas por banda, un rematador, a Negredo, y tener otra forma de jugar. Cuando el equipo lo ves atascado, cuando lo ves moviendo el balón en el centro del campo, cuando ves que no se puede entrar por el centro, y buscar otra opción, tener a gente por las bandas que cuelgue balones o un rematador. Y yo creo que eso el Barça no lo tiene, ese plan B. Oíste, Gemme, me viene a la cabeza la final Barça-Arsenal, la de Rijkaard, un Larsson, que puede ser, digamos, futbolísticamente lo mismo que un Llorente, digamos, el plan B de Del Bosque y de, quiero decir, libertad absoluta que le dio a Ronaldinho. Libertad absoluta, como la puedes dar ahora a Messi, cambiando, extrapolándolo, y que no tiras a un Bayern Múnich
o que no tiras, que te mandan esas dos líneas de cuatro. Mira, y que por mucho asociativo, que Xavi Iniesta, que no, que no tiran a ocho alemanes. No, a ocho alemanes no los tires abajo. Cuando un Ribery, que es una estrella tuya, lo haces jugar a 10 metros de tu lateral. A Robben igual. Lo hizo jugar a 10 metros de Lang. Mira, quiero decir, el Barcelona y Javi Martínez. No puede, el Barcelona eso no lo va a cambiar. Porque la base del Barcelona son... No es cambiar, compaginar el esa fútbol, última, mira, media hora en un el partido. Fútbol de, no, mira, la, el Barcelona, la base no la puede ni cambiar ni España ni el Barcelona. Mira, porque la base de teniendo a Xavi... No, partiendo yo de la base de a un portero que saca el balón juega. Teniendo a dos centrales, llámese Piqué, que rompe líneas. Que rompe líneas. Porque rompe la línea de cuatro, se une con el medio centro. Teniendo un medio centro de 1,86 que la toca como Busquets. La base no la puedes negociar nunca. Negociar, que es inviable. Pero bueno, vamos a ver. Tú al Barcelona nunca lo vas a poder cambiar. No cambia. Porque tienes que cambiar todo. El Barcelona pega una carrera a Cristiano Ronaldo y corre más que corrió. ¿Sí? Xavi y Iniesta en todo el año. Entiendo, pero eso es porque la dan, la toque. Y entonces el Barcelona, no más que tiene el mismo sistema, ¿eh? Esos hay que mantenerlos. Sí. Y ese fútbol de Barcelona ni está cansado ni está nada. Al Barcelona le faltaron tres jugadores que eran vitales. Y hostia, si me faltan estos, pues está. Tú mañana quites tres al Bayern, si se resiente. Pero el Barcelona tiene ese fútbol de toma, trae, tal, que eso es una maravilla. A mí lo que hace Iniesta es que es una maravilla. Hace unas cosas que eso y eso. Ahí no hay fuerza, si no tiene ninguna fuerza, no corre nada. Si nada más que corre a metro, pues, ¿para qué está jugando de mentira? Ta, 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 toque. Y el día que falten esos, pues el Barcelona tendrá otro equipo, otra forma. ¿Entiendes? Nada más que hay uno. Mira, yo que veo las categorías inferiores, yo creo que hay uno, mira, casi nunca juega, y el mejor, ¿eh? Yo no me equivoco nunca, ¿eh? Vale, no, ya, no te lo voy a decir, discuta. Nunca, ya, porque vi tanto, veo tanto, y tengo tal diccionario de los que juegan, mira, hay un chavalín ahí que lo veo yo, un esmirriao, como ye, este, Iniesta ahí, tiene uno en Barcelona, no lo ponen casi nunca, este, o sea, un pijo. Se llama Espinosa. Un niño que juega en el Barcelona. Es mirado como... Igual que ni hace, ¿no? Es que no puede ir a Manzanes ni a nada porque sopla y cae. Pero juega con una calidad. Y ese sí que va a ser uno de los posibles de mañana cuando a lo mejor Iniesta lo sabe que y tal. ¡Pum! Metiese ese. Pues tú ves... Tú ves a Busquets, que fuerza tiene Busquets, nada, Busquets está ahí de recadero, cógeme, no, papá, juégalo tú que seas mejor, punto, nada más. Y eso y el Barcelona, si no sigue esa línea, que no, yo creo que es muy difícil que la vaya a seguir, porque no salen de esos jugadores, ¿eh? Descendieron, quieren imitar, todos los años. Imita a todo el mundo, pero después hay que llevarlo a cabo, no. Jugadores, no, y jugadores que trabajen, claro, como los que tiene el Madrid, vaya montones. Yo sí creo que vienen, claro, trabajando de fútbol. Sí, hay más de fútbol en general de toda España, salvo que Cristiano Ronaldo y el mejor, y ese Ocilla mejor, y el otro tal. Cuando Fernando Alonso ganó dos campeonatos del mundo, enseguida en la prensa española y asturiana decían que teníamos un sustituto ya muy rápido, como era el amigo Villa. Decían que teníamos incluso el sustituto del sustituto, que era, no recuerdo ahora su nombre, pero vamos, está pasando lo mismo en el Madrid y en el Barcelona. Es decir, no es fácil sustituir a todos esos grandes jugadores de los que habláis, de Xavi. Decir que tienes en el filial, eso no es, es muy, muy fácil decirlo, pero muy complicado tenerlo, ¿no? Eso yo, tú fíjate, yo descubrí uno que tú oíste el hoy por primera vez. En tu vida oíste hablar de Espinosa, y entonces un día cuando juega el Barcelona, vas y lo mires, ahora que ya están un poco intentados, y lo están poniendo. Ese vino yo el año pasado y dije, este guaje juega la hostia. ¿Entiendes? Pues claro, yo suelo equivocarme, acuérdame cuando me equivoqué, y el mejor fichaje que yo haría, yo al Barcelona, yo si yo fuese entrenador del Barcelona, ¿sabes dónde gastaría todos los perros? En Robben.
Si yo tengo el Barcelona, si yo tengo el Barcelona, Busquets, Xavi, Iniesta, Cés y Messi. Y Messi. Y ficho a... ¿Y Neymar qué hacemos con Neymar? Robert, ¿eh? ¿Qué hacemos con Neymar? ¿Qué es eso de Neymar? El brasileño, ¿qué hacemos con él? No sé, ¿qué hacemos con él? Supuestamente va a ser el fichaje estrella del año que viene. Bueno, oye, son ellos los que lo fichan. Yo así no lo vi mucho. Pero atiende, lo mandamos. Ahora, si a mí me dan a escoger, yo no me equivoco. Ese Robin. Pero al B no lo mandamos. Cuando tenía, ¿no? Que lucharon, ¿eh? Que al B no lo mandamos. De mano puede formar parte de la primera, no sé, plantilla, si, ¿no? Si te impuesto, si no, eso, yo bien. No sé, oye. Yo alcanzo bien lo que veo por la tele, porque yo soy de los que voy a ver los partidos de Hernández, a ver la tercera división, a ver primera regional, a ver infantiles y punto. No, lo que veo, punto. Pero yo no, eso. Ahora, como hablamos de dinero, ¿usted quién ficharía? Yo ficho a Robe, tú fichas, ficha a Robe. Que es igual por todos los que tienen Barcelona juntos, arriba. Por todos. Eso es sagrado. Vea, la planificación del Barcelona. Ese intento de récord permanente de Leo Messi al final pasa factura y de esos 40 partidos que juegas en la Liga Española, 38, Messi no tiene que estar en los 38 ni mucho menos, ¿no? Para ganar a Osasuna, con perdón, y alguno más, seguramente yo Messi pueda descansar, ¿verdad? La verdad es que fue triste que no pudiera llegar a la final de la Champions, o sea, que no se haya cuidado a un futbolista del nivel de Messi para poder llegar. Son muchos partidos a lo largo del año y está claro que es un futbolista muy importante para el equipo, pero yo creo que el Barça tiene plantilla suficiente para lo que tú dices, dosificar y determinados partidos de Liga ir sacando a otros jugadores. Yo creo que no se le cuidó lo suficiente. Creo que no. Ahí sí que estoy de acuerdo yo. Exactamente. No para ganar a Osasuna, cuidado, ¿eh? Los equipos tienen que estar todos, porque la pelea y la lucha y de todos. Y entonces, el mejor tiene que estar siempre al 100%. Y el peor, para que los demás estén siempre al 100%, yo también tengo que estar al 100%. Pero tiene razón esta niña. Es decir, hay momentos dados, ¿eh? Pero claro, los entrenadores manden poco. Presumen y hacen lo que quieren, presumen. Presumen cuando eso, porque... Con el señor Cristiano Ronaldo no se presume, yo juego cuando quiero. Entonces, oiga, usted, ¿por qué juega Messi siempre? Si Messi tenía que descansar, algo. O sea, oye, tenemos bien acostumbrado. No, tú no juegues siempre, porque no quiero yo. En los últimos seis claro, partidos, porque manden ellos. Sacó a Cristiano uno de titular nada más. ¿Eh? Mourinho contra Galatasaray, teniendo por semana Galatasaray, teniendo Manchester, teniendo Dortmund. Cristiano Ronaldo, no me quisiera yo confundir, los últimos cinco partidos, de los últimos seis, jugó uno de titular. Ya ves, ya, pero mira lo que dice la niña. Lo que dice la es, niña, es que si eso mismo, reservado en su momento, eso mismo tenía que haber hecho Pipo Villanova. Pero estaba tocado, ¿eh? Cuando lo sentó ahí, también tiene, yo le doy toda la parte de razón al Geme. Ahí es que normalmente los futbolistas dicen cuándo juegan y cuándo no claro. juegan, ¿eh? O sea, ellos lo mandan. Cristiano no jugó, entre otras cosas, porque estaba tocado, venía tocado de... ¿Contra el Barcelona? No jugó porque Mourinho no lo puso. Contra el Barcelona. Minuto 60, haces como tu entrenamiento diario. Juegas 30 minutos. En el tema del Barcelona, además, en el tema del Madrid, evidentemente, gestionó. No ha jugado ciertos partidos de la Liga, porque evidentemente el Madrid lo tenía casi todo hecho en la Liga, ¿no? Coño, pongámonos en el mismo caso del Barcelona. ¿Qué más me da? Estar a 9 puntos que a 6, por poner un ejemplo, aunque perdiese un partido o un par de empates... Teme a Leo Messi y a Xavi frescos los 180 minutos contra el Manchester, contra el Bayern. No, pero Iván, te está diciendo, vea, que hay que dosificar claro, un poco no, eso. Que yo compagino entonces, eso. Oye, que dosificar a los jugadores. Claro, no, que Tito Villanova, para mí eso es una imagen negativa a la larga del Barcelona, que tenga que salir Messi a hacer dos paredes en San Mamés y levantar el partido. Claro. Para mí eso, es decir... Un equipo que tiene tres Champions en cinco años, que etcétera, que la quieres volver a ganar, no puedes depender, aunque sea el más grande. Uh-huh. Pero no ni él ni el otro estarían, como dice esa niña, estaría no, perfectamente, es que mayo, si hubiesen descansado algún 80 partidos partido, a estar bien. Y llegaron, y cuando el momento cumbre, llegaron y estaban tocados. ¿Por qué? Por demasiado esfuerzo, que no tenían que haber llegado ahí, coño. Porque ellos no lo sienten. Me acuerdo en mercado de invierno, Robben, porque lo nombraste... Se quería marchar del Bayern porque medio no jugaba. Claro. Y dijo, oye, que aquí no estoy de reserva, que me voy para el Aston Villa de titular o para, yo qué sé, para Galatasaray, para donde sea. No obstante, pero una cosa y dosificar o estar de reserva.
Y una cosa, y oye, mañana, Cristiano, jugamos donde sea, no sé. Y no juega. Y va al descanso, va ahí en el descanso, si lo necesito, lo voy y lo ocupo. No siempre que juega, a ver, soy el que más partidos. No, que vas a reventar. Porque no hay nadie que sea superior a nadie. Que fue lo que pasó a Messi, que reventó. Llegó a mayo reventado. Y no solo Messi, y el del Madrid, y ese Cristiano. No llegó tocado. ¿No viste calentar ya con pantalones largos, con uno, con otro? Estaba tocado. ¿Por qué está tocado? Porque jugó demasiado. Por eso, de vez en cuando, si eso pasa en los equipos de abajo, en los Neyes, en todos. Oye, hay que ir poco a poco, mejor tenerlos bien. Pero oye, tenerlos bien para siempre. Pero los descansos son vitales, ¿o no? Un poco. Vale. Eso y es lo que no hicieron. Bea, sorprendente que un binomio tan importante como fue en los últimos años Leo Messi y el entrenador y Guardiola, que no hayan hablado desde que salieron, es una cosa muy extraña, ¿no? Bueno, la verdad es que, mira, en ese tema no estoy muy puesta tampoco, pero no sé si no. ¿No se hablan? No, que no han vuelto a hablar. Que no tuvieron muy buena relación. Se filtraba esta semana, que no es, es algo muy, muy raro, ¿no? No lo sé, yo la verdad que en esas, tampoco hago muchas, o sea, no suelo hacer mucho caso a ese tipo de cosas, me fijo más en otros temas, la verdad, entonces tampoco lo sé. Yo creo que el Barça en eso siempre fue bastante, bastante discreto, y se habló mucho menos siempre del Barça que del Madrid, no siento que tú seas del Madrid, pero es verdad, da mucho menos que hablar normalmente el Barça en esas cosas, y yo creo que porque no, normalmente no hablan. No vas a oír, no creo que oigas a Guardiola explicar por qué no se habló con Messi, o a Messi por qué no se habló con Guardiola, no sé, probablemente no había tan buena relación, o sí, y no sé bien. Yo eso no lo entiendo, ¿por qué tiene que hablar el entrenador? Y ¿qué quiero decir? Unos periodistas, esos sin ronceros, y sin Pedro, esos son unos impresentables, siempre andan ahí con pijas, que existe y dijo, que parece el Mujeres aquí es antiguo. ¿Viste lo que dice? Vaya, mamá. Eso lo dijo Messi, o son lo dijo unos maruchos, ¿qué cojones no saben ellos? Sí, no, se filtra esta semana en prensa, en la cual es sorprendente que ya se había filtrado, evidentemente, que la relación entre los dos entrenadores estaba muy, muy, muy fría, pero sí. Es extraño que un futbolista y un entrenador, que lo han ganado todo, no hayan vuelto a hablar. Yo simplemente dejamos algo de ellos o es algo de los periodistas, algo, o sí. Muchas veces se quiere hablar y sacar temas. Yo creo que por hablar de algo, y a veces nos perdemos un poco en esas cosas que bajo mi punto de vista no tienen importancia. Y yo qué sé, no creo que nadie tenga el teléfono pinchado para saber si hablan o no hablaron, no, salvo que ellos lo digan y den una explicación. Son cuatro ahí que son los de mi madre, ¿entiendes? Oye, en todas las categorías igual, empiezan a decir, no tienen por qué ser amigos. Deja a los jugadores. Puedes tener una buena relación con tu entrenador mientras es tu entrenador, una buena relación entrenador-jugador, bueno, y una vez que deja de ser tu entrenador, si no es tu amigo, tampoco tienes por qué. Yo lo digo más que nada, Bea, porque evidentemente seguramente son las patas de la mesa ambos, en los cuales fundamentalmente, poniendo alguna más, en los cuales ese éxito del Barcelona pues se fundamenta, ¿no? Entonces yo no digo que sean amigos ni mucho menos, pero que sorprende, es una noticia, entiendo que es sorprendente porque son gente de fútbol, porque han conseguido los dos lo máximo, y porque que luego que acabe la relación profesional ahí se muera todo, no sé, es cuanto menos sorprendente. Bueno, vamos hablar del Madrid y no hablar de lo que va a ocurrir, y hablar de su entrenador y de Casillas, imposible, ¿no? ¿Tú cómo ves? Veo que llega a unas dimensiones innegociables, parece. Por ellos, ¿no? La sensación que da, que es... Pero bueno, yo me baso en lo mismo. Un entrenador tiene que tener el poder y no amedrantarse por nada, ni por Marca, ni por LAS, ni por las 40.000 cosas que puede haber en este país. No, juegas tú porque me apetece, porque no, dentro del respeto profesional, dentro del respeto profesional. Lo que pasa es que la primera norma de un vestuario, evidentemente, es lavar todo eso en el dentro, y esa tardó poco en incumplirla el amigo Mourinho, ¿no? Vuelvo a estar lo mismo, ya lo dije, mediados de septiembre, Iker Casillas, campeón de Europa, campeón del mundo, campeón de Europa de clubs, de no sé qué, no sé más, señala que su compañero lateral izquierdo en Dortmund fue un coladero. ¿Quién incumple ahí? ¿El capitán o el entrenador? Un compañero, capitán, emblema de todo, desde los 8 años, de no sé qué más, que lo gana todo. Dice que un compañero de él, de la banda izquierda, fue un coladero. Cuando el Madrid perdió 2-1 en Dortmund en la primera fase, vamos a ver,
Hay ciertos temas que si eres un coladero, eso es un coladero. No, pero es que no lo puede decir. Hay ciertos temas que son... Es el primero, pienso yo, que Iker Casillas tiene que decirlo de puertas para adentro. Y él, el decir quién es, llámese usted Mourinho, cállese un poco 5 minutos, que aquí ahora hablo yo. Lo que está claro es que es un entrenador que vino a conseguir unos títulos que no ha conseguido, que el clima... ¿No tiró al Barcelona de la economía que venía? Ha ganado una liga, rompió esa dinámica. Yo todo en la vida es lo que tengas y lo que eres capaz de conseguir. De dónde vienes, a dónde puedes llegar. Eso es otra cosa, pero tú evidentemente sigues disponiendo. El Madrid ha sido el Madrid toda la vida. Y tiene una disponibilidad económica. Estuvo 35 superior. Años haciendo el ridículo de ir un para arriba en Europa. Y siguió siendo el mejor. Eso para aquí, para el Marca y para las. Mientras las Copas de Europa las ganaba el Ajax en el año 70, el Bayern Múnich, el no sé qué más, el Madrid seguía siendo el mejor. Vamos a ver, yo te digo dónde está el Madrid. El Madrid tiene el presupuesto más importante del mundo. Bien, y a partir de ahí, el nivel de exigencia tiene que ser la máxima. Si un señor, por el hecho de llegar a tres semifinales en Europa, dice que ya cumplió... Lo mínimo que puede tener estar al nivel del Barcelona, del Bayern Múnich, de los tres mejores equipos de Europa. O el Manchester, etcétera, al mínimo. ¿Quiere decir que para ti los resultados de Mourinho invitarían a su continuidad? Y todo lo que no sea que siga Mourinho, para mí el Madrid baja el nivel. Muy bien. Mi opinión, ¿eh? Vea, ¿tú cómo lo ves? No, yo estoy en total desacuerdo. Yo no soy promovido. Yo creo, además, que una institución como es el Real Madrid no puede permitirse, creo, tener a veces un entrenador que da la imagen que da Mourinho en determinados momentos. Es decir, yo creo que cuando estás representando a un club, no solo eres tú, sino que eres parte de ese club. Y yo creo que el Madrid perdió en rueda de prensa muchísimo y de cara a la imagen que dio con declaraciones de Mourinho. ¿Cuántas millones de personas pueden estar pendientes cuando alguien del Madrid habla? ¿Cuántas calculamos? Sí. Millones, 100 millones. ¿Toda esa gente se merece que el entrenador de la primera plantilla no hable? ¿O que el entrenador de la primera plantilla engañe a Casillas, como fue el día del Barcelona, para dar la rueda de prensa? Cada uno ha de cobrar por lo que hace. Es decir, si yo soy el portero, se me tendrá que juzgar por lo que hago, o sea, por lo que paro. Sin embargo, si tú eres el entrenador, entiendo que una de tus obligaciones es dar una imagen pública. Casillas fue el primero que, perdiendo en Alemania y siendo el reserva, sin influencia en el campo, dijo que dieron pena. Él sí, y Sergio, no, Ramos, bueno, y Sergio estamos Ramos... Estamos hablando de las obligaciones del entrenador. Estamos hablando de qué obligaciones tiene el entrenador. Como bien dice Bea... Gestionar los 25 profesionales de la plantilla. Sí. Y es la imagen del club, la primera. Poner e intentar sacar el máximo rendimiento a esos 25. Te llames como te llames, vengas donde vengas. No es la única función que tiene un entrenador en primera división. Ni en primera división ni en ningún equipo, porque al entrenador le asigno otro tipo de... Será la más básica. Esa. Sí, pero no la única. No, pero la más básica. Pero las hay muy importantes también. Y sobre todo cuando estás representando una institución, como tú dices, que sí, le siguen millones de personas y que hay un montón de críos y de gente que está ahí detrás que está pagando su abono o que está yendo al campo a animar al Real Madrid y que yo creo, no sé, es que yo hay cosas que no acabo de entender como Mourinho. En Polonia, que un martes, en octavos de final de la Copa del Rey, un niño polaco de 8 años... diferencia si sale Karanka o sale Mourinho. Seguro. No, eso lo ve aquí el Marca y el AS. Seguro. Que llevan 3 años detrás de él. No, seguro. Él contra el Barcelona sale, contra el Manchester sale, contra el Barcelona sale en la Champions porque es obligatorio. Y lo demás, absolutamente nada. Geme, ¿cómo ves ese tema? El mayor del marketing es Ferguson con el Manchester y Ferguson lleva como 15 años medio no dando las ruedas de prensa. Medio no dándolas. Bueno, y es el que más marketing... Cada país tiene que tener sus costumbres. Y la costumbre del Madrid no tiene nada que ver con la que intentó instaurar el amigo Mourinho, entiendo. Y no es el culpable, evidentemente. Por encima de él hay un presidente... Que se lo permite, está claro. Pero yo digo una cosa que es muy contundente y es...
esa forma de actuar solo y exclusivamente solo se puede sustentar con resultados. En el momento que no los tienes es imposible. Si los mejores resultados que ha obtenido este señor en los últimos 3 años, fichando lo que te daba la gana, cuando querías, donde querías, ha sido 3 semifinales de Champions, que al final juegas prácticamente 3 o 4 eliminatorias y no juegas más, si ese es el mayor logro... O no, eso es mínimo, el mínimo, no mayor, el mínimo. El mayor hubiese sido traer la décima, obviamente, es el mínimo. Bueno. Es que luego ya que Higuaín no la meta con el portero, no hay culpa de él, como dijo Messi, como dijo Guardiola. ¿Qué culpa tengo yo de que Messi pegue al larguero contra el Chelsea? Bueno. Y hay cosas ya que luego en el campo vamos intangibles. Vamos a dejarlo ahí, Iván, y vamos a publicidad durante unos minutos y arrancamos luego un trocito finalizando todo el tema y pegamos un volantazo y nos vamos a Oviedo y a la gente asturiana. ¿Vale, Gemé? Uh-huh. Me parece muy bien, porque si yo entro con Mourinho, yo, es que... Continuamos con el tema del Real Madrid durante un minuto. Vamos a darle la oportunidad a Iván de terminar lo que nos estaba contando. Y no, luego... Bueno, estábamos comentando eso, el pulso, digamos, vea yo, de Casillas, Mourinho, Mourinho, Casillas, como diciendo, tú que eres un líder, pues yo soy el que mando y te quito. Y no analizo, digamos, pues lo que sea, rendimiento deportivo o etcétera. Que entrase lo personal. Pero... Yo no creo que haya sido una cuestión deportiva. Si hubiera sido, pues es respetable. Como cualquier entrenador que decida dejar a un jugador en el banquillo, no contar con él, como hablábamos de Guardiola cuando no quiso contar con Eto'o o cualquier otro. Pero yo creo que no es un tema deportivo. Yo creo que Casillas ya era muy capitán o muy líder antes de serlo, porque salían declaraciones y él siempre fue bastante líder dentro del vestuario del Madrid. Y yo creo que Mourinho no le gustaba ese liderazgo. Y más cuando empezó igual a ponerse una parte del vestuario contra él, dijo, aquí mando yo... Efectivamente, o aquí mando yo, a mí no porque me está gustando lo que tú... Si lo tuvieses tú en tu equipo, ya lo hubieses echado. Yo no lo hubiera echado. Lo digo yo, claro. No, hombre, yo creo que no, que es una cuestión personal. Y yo creo que por eso tantos aficionados del Madrid echan encima de Mourinho. Y el que tiene con el de ayudante, peor todavía, porque es un auténtico pelotas. Pelele, como dijo. Eso. Pelele. Si no quieres entrenar, vete a entrenar al Huecho o al Grisú, con respeto para el señor Pintado, cualquiera. Pero no vayas allí haciendo la pelota, lo que diga él, sí. No machacas, siempre lo subo. ¿No? Ah, eso no es machacas. Eso no machacas, hay que matar. Bueno, lo que está claro es que de todas estas situaciones siempre hay alguien que se ve perjudicado y que es prácticamente cadáver y seguramente el segundo entrenador... No, digo que seguramente el segundo entrenador del Real Madrid será el gran perjudicado de toda esta historia. Sí, claro. Decía el refrán, el señor y el gocho tienen que ser de raza, y si no, ni gocho ni el señor, un marrano. No, yo lo que me refiero, Geme, es que evidentemente, si el señor Caranca no acompaña en las próximas excursiones al señor Mourinho, no le será resultará fácil entrenar de forma inminente, ¿no? Bueno, Geme, vamos a, hay que aprovechar la presencia de Bea y hay que hablar del Oviedo moderno, ¿no? Este año vea un montón de equipos de Oviedo, o la gran mayoría en todas las actividades están en una, en una fase de ascenso. Sí, estuvo la gente del baloncesto, la gente del balonmano, le va a tocar al Real Oviedo, os toca a vosotras, ¿cómo lo afrontáis vosotras? Bueno, pues la verdad es que es el objetivo ya desde hace 2 temporadas. El año pasado quedamos campeonas de liga también, jugamos una fase de ascenso que fue injusta porque se hizo a único partido, el sorteo fue a único partido y te tocaba en casa o fuera, con la mala suerte que nos tocó en campo rival. Tuvimos que viajar a Canarias sin tener la posibilidad de jugar la vuelta en nuestro campo con nuestra gente y bueno, perdimos y no pudimos ascender, nos supo muy mal porque llevábamos una temporada muy buena. Y este año pues prácticamente repetimos con todas las jugadoras la misma plantilla, con el refuerzo de Montse Tomé, que volvió del Barça después de haber jugado en el Barça y haber quedado el año pasado campeona de Liga. Montse es una jugadora de la cantera nuestra, ¿no? Que la conoce el gemelo muy bien. Y bueno, ya se fue a probar al Levante, al Barça, a vivir otra serie de cosas, mucho, bueno, pues muy por encima de lo que nosotros le podíamos ofrecer. Vivió el fútbol de forma profesional y este año llegó, yo creo que nos está aportando experiencia porque es un equipo muy joven, una plantilla muy joven
Y desde el principio el objetivo es claro, que es el ascenso. Nosotros creemos... ¿Cuántas chicas asturianas hay en el Oviedo Moderno? En el Oviedo Moderno somos todas de la cantera. El Oviedo Moderno hace seis, siete años que decidimos crear una escuela desde categoría prebenjamín, que tenemos ahora desde niñas de 5 años jugando, y decidimos ser un club de cantera, uno, por la falta de financiación o dificultades para financiarnos que teníamos, y creíamos que la solución pasaba por tener jugadoras en la cantera que fueran saliendo hacia arriba sin necesidad de tener que hacer fichajes, y son prácticamente todas asturianas, quitando, bueno, tenemos una jugadora de León, otra de Salamanca, pero no son jugadoras que vinieran porque nosotros las fichamos, sino porque vinieron a estudiar o por motivos personales, pues fueron a parar a nuestro club. ¿Y qué presupuesto manejamos? Pues lo que antes lo estaba comentando con vosotros, el presupuesto que maneja el Oviedo Moderno es muy relativo, porque no es solo el primer equipo, sino que son todos los equipos de la base, con los respectivos entrenadores que intentamos cuidarlos, preparadores físicos, fisioterapeuta, entrenador de porteras, es decir, queremos dar una cierta calidad en el aspecto técnico. Y quizá pues ahí perdemos un poco en lo que las aportaciones que podamos dar a jugadoras que no existen, no podemos, ¿no?, a día de hoy permitirnos pagar sueldos a jugadoras, tan solo se les da una ayuda por los desplazamientos, y el presupuesto pues este año ronda los 120.000 euros. Ajá. En categoría nacional estoy hablando de que si subimos a primera división pues tendría que acercarse a los 200.000, y eso es hoy en día un salto enorme y a día de hoy prácticamente imposible. ¿Y de qué ayudas tenéis? A ver, para nosotros siempre fue fundamental la ayuda del Principado y del Ayuntamiento de Oviedo, ¿no? En este caso pertenecemos a Oviedo, y siempre fue el 60% o 50% más o menos de nuestro presupuesto venía de las ayudas que ellos nos daban. Pero ahora, claro, las instituciones públicas el dinero se ve muy recortado, apenas hay subvenciones o los patrocinios son muy pequeños, y entonces tenemos que tirar de la empresa privada, que tampoco está para tirar cohetes. Entonces nos vemos con muchas dificultades, la verdad. Pero yo creo que el objetivo es claro. O sea, nosotros queremos conseguir el ascenso, queremos reivindicar nuestro puesto en la élite del fútbol femenino en España, porque yo creo que por calidad, por cantera, lo merecemos, y por trabajo. Y a partir de ahí, cuando tengamos eso, pues pediremos y estaremos por lo menos en posición de defender y de decir, bueno, pues somos fútbol femenino. Ahora mismo seríamos, dentro del fútbol asturiano, la máxima representación, la máxima categoría, o la única representación que tendría el fútbol en la máxima categoría, femenino y masculino, y yo creo que solo por eso pues deberían de implicarse un poco más la ciudad y el Principado de Asturias. Yo he visto durante muchos años a las niñas de 8, de 10 años, de 11, de 12... competir, y crean ustedes que compiten francamente bien y que ni mucho menos ganan perfectamente partidos a los chicos, que les duele bastante, sí. Dicho sea de paso, sí, pero verdad. Que ni mucho menos son meros comparsas, sino que son niñas que lo hacen muy bien y que tienen muchísima afición. Sí, ¿eh? Hemos evolucionado muchísimo, ¿no? Me decía el gemelo que recordaba, bueno, el compromiso y el nivel en los entrenamientos. Compartíamos campo, le entrenaba al Pumarín, y yo de aquella era jugadora, y decía que le sorprendía mucho el nivel de exigencia, los entrenamientos y demás. Y le estaba diciendo que ahora no tiene nada que ver, que estamos a otro nivel completamente diferente, mucho más superior que el que había por entonces. El nivel técnico de las futbolistas es mucho mejor, las niñas cada vez empiezan desde más pequeñas, y hasta categoría infantil, como tú dices, compiten en liga regular, es mixta, pero bueno, somos el único equipo femenino Oviedo que compite, el resto son equipos masculinos, y la verdad es que hacen un buen papel, ganamos un montón de partidos y bien, compiten todos los partidos, que yo creo que es lo importante. Queda a los 14, se corta cuando ya se no permite hay... hasta cadete, hasta cadete. Sí, se abrió, esto fue una reforma que hizo la Federación Asturiana hace 2 años, que hasta entonces era categoría infantil, pero hace 2 años se permitió esta categoría cadete. Lo que pasa es que nosotros tenemos un equipo cadete, pero compite ya en regional femenino. Es un paso que dudamos en darlo o no darlo. Estamos ahí, bueno, la verdad que este año lo estamos pensando seriamente. Pues ese pero paso en cadete tienes que darlo porque es muy importante. Yo hablo en la categoría de cadete. Y ponerlos con el juvenil, pero el de más arriba. Uh-huh. Y eso es mejor que jugar en cadete contra niños ni nada.
con un regional, con arriba, que vayan más claro, arriba. Lo que pasa es que la Liga Regional Asturiana es verdad que es pobre de equipos y de nivel. Hay un nivel bastante bajo debido a que hay pocos equipos y que las jugadoras, pues que hay que empezar a trabajarlas desde la base y desde mucho más pequeñas. Entonces, sí se está mejorando, pero aún queda mucho. Entonces, este equipo cadete que compite en regional tiene un nivel muy bueno, a pesar de que son jovencinas todas, 13, 14 años, y compite con mujeres. No hay una edad, o sea, ilimitado, ¿no? Está gente de 20 y pico. Hay, sí, 12 equipos. ¿Pero de allí dónde se va a surtir en tu equipo? Efectivamente, pero también tenemos un juvenil que quedó campeón de Liga Regional, que ahora si sube el primer equipo probablemente suba también a Segunda División, que es la categoría en la que estamos ahora, y yo creo que es un poco la estructura ideal para nosotras, ideal para la escuela, tener un equipo en Segunda División y otro equipo en la máxima categoría. Me imagino que será admirable ver lo que ayer se veía en San Mamés, 30.000 personas, un Atleti de Bilbao a Barcelona. Uh-huh. Eso evidentemente sería trasladarlo al Tartiere, pero presta a ver que en el resto del país hay zonas que funcionan muy bien, ¿no? El fútbol femenino, ¿verdad? A ver, sí, bien es cierto que cada vez hay más espectadores y más afición al fútbol femenino, y en primera división se mueven ya bastante número de personas a ver los partidos. Pero bueno, no es lo habitual que se llene San Mamés. O sea, sí que lo de ayer sí se había ya llenado en otras ocasiones, porque es verdad que en el País Vasco el fútbol femenino mueve muchísimo. Los vascos involucran con el deporte en cualquier modalidad, son muy suyos y para eso son los mejores. Y eso hay que reconocérselo. Y en el fútbol femenino no es menos. O sea, yo tengo jugado en Lezama o en la Cesarre hace muchos años y igual había 2.000 espectadores. Entonces, solo que vayan a ver el partido. Pues igual como un segunda B o incluso hay campos en segunda B que ya quisieran tener 2.000 espectadores cada partido, ¿no? Entonces, sí es verdad que hay un seguimiento, pero bueno. Lo que hace el Bilbao por el fútbol femenino no lo hace ningún otro equipo en España, he de reconocerlo, o sea, no es lo habitual. Todavía el Barça, a pesar de que el año pasado quedaron campeonas de Liga, campeonas de Copa, todavía no las invitaron a jugar en el campo del Barça, en el Nou Camp, y ningún otro equipo español lo está haciendo, solamente el Bilbao. Entonces sí que es una pasada poder verlo. Pero me gustaría que se repitieran más sitios, ¿no? Y que las secciones femeninas, que hay un montón de equipos ahora en primera división, casi todos son secciones femeninas de equipos en primera división o algunos en segunda división, pero con nombre, ¿no? Equipos de nombre. ¿Tenéis alguna relación con el Oviedo? No. La verdad es que no tenemos, o sea, relación te referirás si tenemos algo que ver con ellos y no, es, sí, o si tenemos buena relación. Sí. No, buena relación sí que tenemos. Pero no existe relación, no sé cómo explicarte. O sea, existe una buena relación, una relación cordial. Nosotros les apoyamos, bueno, pues cuando pasaron estos momentos que casi desaparece. Y colaboramos con el tema de las acciones. Y yo creo que, bueno, que en eso sí que defendemos un poco el deporte obetense o el deporte asturiano. Pero no tenemos una relación directa. Ojalá, ¿no?, cambiara la situación del Real Oviedo y en un futuro pudiéramos cohesionarnos con ellos y que fuera el Real Oviedo femenino, ¿no? Yo creo que al final, si queremos, si el Oviedo moderno quiere aspirar a mejorar y quiere tener, pues al final probablemente tengamos que llamarnos Real Oviedo femenino. Yo estaría encantada, pero claro, la situación del Real Oviedo ahora tampoco llama a ello. Bueno, ¿nos recuerdas la cita para terminar? Sí, jugamos la primera eliminatoria de la fase de ascenso contra el Albacete. El 26 de mayo en nuestra casa, porque jugamos el 19 la ida, bueno, allí en Albacete. Miedo para jugar, joder. Pues mira, a nivel mediático. Pedimos uno desde aquí ya. Lo pedimos, hacemos un llamamiento, claro, ¿no? Claro. A ver si funciona el llamamiento. Que te llame, oye, Isabino, oye, nena. Eso para la segunda, eliminatoria, para el ascenso, para la primera ya. La primera y la segunda. Lo que será muy bonito sería vivir dos ascensos en ese campo este año. Si estuviese el campo embarrado y tal, pero ahora ya, a partir de esta semana va a venir y va a estar espléndido. Pueden jugar perfectamente las dos. Pero os iba a decir que mediáticamente es un lujo, ¿no? Poder estar jugar en el Tartiere, está claro. ¿A vosotros os gustaría? ¿Te gustaría? Mediáticamente sería un lujo, deportivamente no sé si nos perjudicaría. Dedicaría a jugar en ese terreno de juego. Estamos de jugar en hierba sintética todo el año, de las dimensiones ya del Díaz Vega, y de repente meterte en el carro Tartiere y viendo las condiciones del terreno de juego, no sé a quién beneficiaría. O sea, nosotros somos un equipo de tener la pelota, de tener la posesión, un equipo muy técnico. No, pero se va a mejorar el campo, vea.
Bueno, claro, si se mejora, bueno, si se mejora y me lo ofrece, para, desde luego que no voy a decir que no. No, claro, si no para la pata esa es no, hombre, ¿no? Pues eso, jugamos el 26 de mayo aquí en nuestra casa, que la verdad que esperamos llenar el campo, sea cual sea, sea el Carlos Tartiere, sea el Díaz Vega, esperamos llenarlo, va a haber nada, vamos a cobrarlo algo simbólico, pues igual 2-3 euros para poder llenar el campo, y la verdad que yo creo que la grada ese día va a ayudar mucho. Y luego más, oh, un poco más hay que poner, ¿no? Bueno, luego lo hablamos. Luego lo negociáis. Luego lo negociamos. Luego lo negociáis. Un poco más. Y luego la segunda eliminatoria, que nos tocaría, si pasamos la primera, contra el Granada o con el equipo canario, se jugaría el 9 de junio en nuestra casa y la vuelta sería fuera, en Canarias, en Tenerife o en Granada. A ver qué pasa. Pues toda la suerte del mundo. Pues muchas gracias. Geme, reloj oído. Ayer, regular. Tú me preguntes a mí, joder, lo viendo, joder. El Oviedo es un desastre de equipo, joder. Ya lo sabes, lo dije. Yo no sé si va a subir, sino yo creo que jugando como jugó ayer es imposible, es imposible. Es que nos están engañando todos. Trajeron a cuatro, resulta que en el descarte que lo vi yo ayer, yo ya no fueron dos de ellos. No, yo no lo entiendo. Yo no entiendo. Ayer era uno, en los descartes era uno. ¿Ah, sí? Sí, era Pepe Díaz, los demás... Joder. Los demás, uno fue titular y dos salieron. Oye, salieron después. Que el caudal, joder, con cuatro ahí, joder, que va primero que lo vio, hombre. Pero por Dios, hombre, por Dios. Claro, viene este día adelante. Un argentino, un no sé qué, otro no sé cuánto, el entrenador, la de mi madre, Fichi. Deben de decir, estos son como roses. Pero algo positivo tuviste que ver ayer. No, yo no vi nada. Yo no veo positivo, yo no lo vi, no veo nada. Jueguen de horror. Lo digo de verdad, es que juegan de horror. De horror. Pedro. Pase como aquel gitano que conocía, igual. El artefacto y es. Iván. Pues hombre, sí, lo vi. ¿Y cómo viste al Oviedo? Pues queriendo intentar un poquitín eso. Lo que lleva trabajando el entrenador los dos meses. Que yo lo que iba trabajando, no me vas desengañando, tú di la verdad. Que yo lo que iba al entrenador. No, hombre, No llevan trabajando nada, es mentira. Hoy pongo a uno, me da el quito, pasar no juega, pasar quita, otro. No es nada de nada, y una trampa, punto. Y luego lo que veo, bueno, por supuesto que lo mismo, estamos en las mismas, como con Madrid contra el Dortmund. Si la teoría A no va. Un poco de empujar todos, ¿no? Un poquitín de empujar todos. Y el Oviedo juega y es la que pues tirar para adelante. Entonces habrá que ir a tirar para atrás. Habrá que ir a la Z. Oye, 9.300 o sea que. 9.000 ahí en el campo. Tú fíjate. Y es que. Mira, que te metan en tu campo 9.000. Ganes la eliminatoria, esa es la otra. Claro. Y esto es nada, que no gane nada. Que yo una mentira, todo. Y una mentira. Y la sensación que me da eso, que como hace cuatro años con el Pontevedra. En lo de los equipos del Madrid, y nomás que están hablando, y hablen, y hablen, y hablen. Y ves a esos periodistas, si no dicen, oye, joder, pues, y es verdad, joder, no jueguen nada, joder, hay que decirlo. Hay alguien que lo diga, chico, hay que decir una pelota siempre, ¿por qué? Oiga, usted, busque la manera de hacer algo mejor, ¿no? Pues si eso es una trampa, claro. Bueno, hay que ir a ver al equipo de ese, verás qué partidazo. Lo vas a ver, te lo digo yo, que fui yo, joder, a ver. Mira, la esperanza puede ser del Oviedo que efectivamente los demás tampoco tengan tanto y que puedan ser una eliminatoria, que puedan ser eliminatorias en las cuales el equipo las puede sacar adelante. Yo creo que las eliminatorias nunca puedes decir quién es el favorito. O sea, yo creo que no existen favoritos. Bueno, puede haber un favorito o gente que se atreva a decirlo, pero realmente una eliminatoria es muy diferente a un partido de liga. Te lo estás jugando a todo o nada. Y yo creo que ahí, igual que el Oviedo jugó ya eliminatorias y playoff que se consideraba favorito y creíamos que iba a subir y al final fue un fracaso, pues este año pues es cierto que no está haciendo un buen fútbol. Yo ayer no vi el partido, pero bueno, vi comentarios, tweets y demás que ponían al Oviedo a caer de un burro, que había sido yo aburridísimo. Vi el caudal. A diferencia del partido del caudal, con uno menos. Pero claro, el caudal tiene unos años
que fue francamente bien, que jugaron en el Oviedo. Pero como eran de aquí, eran de la cantera del Oviedo. Y como juegan bien, por eso lo echaron esos, porque vienen a presumir, joder, todos. Yo, no le dije a Kuki Mantes aquí, y al otro, pues no lo voy a decir, lo digo. Que no, joder, que no. Tú puedes saber de ingenieros y puedes saber de periodistas, pero el fútbol no se echa un pijo y métese donde no se tienen que meter. Ese es el problema del Real Oviedo. Es que se meten unos que tenían que estar de otra cosa. Ya le llevo aquí a un cofitero mañana, ¿cómo se llama ese que es tan bueno del cocinero ese? Que mañana dice, yo quiero ser presidente. Bueno, y el presidente porque tienes perros o eso, pero no porque sepas. No, es que no estuvieron nunca metidos en el fútbol, ¿no? No, pero lleva unos años de sobre qué línea seguir, joder, de qué línea seguir futbolística, lo que sea. Y la suerte que tienen, que es lo que dice esta niña ahora, por eso esta niña, vamos a programarla para que sea presidenta. Si yo fuese eso mañana, yo cojo tres o cuatro directivos que sabe esta que los hay. De los equipos de Asturias, de aquí, de regional, de tercera y de tal. Coges y haces una directiva de esos. Y suben al Oviedo con la gorra, te lo digo yo. Y yo reconozco lo que hice esa. Hay dos partidos, son dos partidos. Y en Oviedo van a meter 15.000. Y esos tíos, si no vuelen con 15.000, y verlo, oye, con 9.000. Contra esos del Corusho, me cago en mi madre. Y eso, oye, oh, pero bueno, ¿cómo no ganas esto? No los ganes por jugar bien, pero gánalos por poner un par de cojones, oh, me jodas, chaval, hay que ganar, oh. Eso es sagrado, joder, por 9.000 personas o más, oh. Yo vi el caudal, con uno menos, Y peleó. Después tuvo suerte, pintaron un penalti que va, jodieron a Avilés, pero bueno, pero se peleó, trabajó, y eso es lo que yo quiero como mínimo, yo lo que quiero es que la gente trabaje. Lo mínimo que yo querría para la vida, para que estuviese. Bueno. Yo me voy a quedar con unas palabras que hace unas semanas nos decía Tirano, y no creo que al Oviedo en una eliminatoria lo quiera nadie. O sea, yo creo que todo el entorno del Real Oviedo, evidentemente, para un rival puede ser muy duro. Claro. Por tanto, vamos a dejaros llegar al final, Geme. Sí, claro. Vamos a confiar que los demás no demostraron gran cosa. Decían los Luis Aragoneses también, decía, vamos a esperar a los 10 últimos partidos para que no luchasen, claro. Para bien o para mal está en esos puestos de playoff, con lo cual probablemente lo podría haber hecho mejor, pero ahí está y lo va a jugar. O es posible que lo juegue, ¿no? Y una vez que se juegue. Hay que hacerlo mejor. No, si no se hace mejor por juego. Porque no tengo esa calidad. Por ganas. No lo ficharon, pero por ganas e interés. Con 9.000 personas que había ahí, no sé por qué no se pierde. Que yo vi el caudal ayer. El caudal jugó desde el minuto 21 con uno menos. Oye, y ganó Mega. Lucharon como leones. Y eso que el porterín del caudal. Y un chavalín todavía muy jovencín, y bueno, anduvo allí. Viendo la perdí dos veces que pero oye, los demás lucharon y fueron ellos en su mayoría del Real Oviedo. Están ahí, pero es que los echen con suma facilidad. Si no, que trae uno, no sé quién va a traer uno de Ciudad Real. Debe ser que allí son diferentes las mujeres y los paisanos. Será otro fuera, otro no sé. Si coge el equipo de esos que jugaron ayer, meten ellos cuatro. Lo digo yo, el equipo de esta niña. Hombre, lo que hay que reconocer, y ahí estaremos de acuerdo, Iván, es que el equipo ha jugado muchas veces, sabiendo los marcadores de todo el mundo, por esto de jugar el último. Y la sensación de que nunca respondió. Nunca tuvo ese coraje, esa segunda marcha de decir, vamos, me viene a la cabeza de fallos del Tenerife, del Leganés. Fallos eso, desde por el horario, ¿no? Por lo que sea, por las 12 de la mañana, lo veo jugar a las 5, a las 6, y nada. Y además esa sensación me la lleva dando desde hace 3 meses. Quiero decir, es más agonizada todavía, digamos. Esa sensación más todavía. Bea, hay que esperar al final, ¿verdad? No,
Tú bien lo dices, que evidentemente en cualquier eliminatoria nadie se puede dar como claro favorito y que por tanto hay que mantener la esperanza, ¿no? y es posible, claro que es posible una eliminatoria y llenando el Carlos Tartiere, pues lo que hablábamos, no creo que ningún equipo quiera jugar con el Real Oviedo en esas condiciones y yo creo que ahí sí que va a haber opciones. Siempre las hay, una vez que te metes ahí, lo difícil es meterse, una vez que te metes... Es que quedando terceros o cuartos... Tres eliminatorias. Y es muy complicado. Es muy complicado. Tres eliminatorias. Una sí. Claro. 0-0 allí, a unos allí o lo que sea, o un gol aquí. Está claro que un play-off siempre es muy complicado, pero... Oye, lo que sí tienes que tener claro seguramente... Más argumentos futbolísticos, pienso, ¿eh? Sí. Más argumentos futbolísticos, más solididad futbolísticos. No. Porque tres... Aquí llegó el Caravaca y se rió del primero de mí, que de los 30.000, el primero que fui yo. Ya. Y no se rieron de nosotros. Pusiéronse a jugar a la media hora y el Oviedo quedó mirando para Cuenca. Y en aquel momento igual el Pontevedra, la gente tenía más esperanzas en el Real Oviedo, sí, más, que ahora mismo. Más ilusión. Por lo menos más ilusión o lo veían más posible. Con el Pontevedra, con Pichilucas hace que 4 temporadas o una cosa así, igual. Cuando se dio cuenta el Pontevedra, en el segundo tiempo dijo, espera, acaso no los comemos, o que no saben por dónde van. 1-3 perdimos luego todavía, una cosa así fue. 2-1 allí y 1-3 aquí, me parece. Es que, mira, yo, si los viese con esa voluntad de haber partidos, tú dijiste ahora, coño, estamos muy... Va a dar mucha más sorpresa. El Caudal, un equipo que gana 9 partidos fuera de casa, el Caudal... En la fase de ascenso... Ojito. Bueno, el nivel de exigencia del Caudal no tiene nada que ver con el del... No, más todavía, Carlos, juegas todavía, no por hobby, ¿no? Pero quiero decir, juegas sin ninguna responsabilidad. Más todavía, es decir, un equipo que gana 9 partidos fuera de casa. Cuidado, ¿eh? A lo que hablamos, a 180 minutos, metiste un gol, 2 fuera de casa, no sé qué más, miraste por él en casa... Y patatín patán, pasas de ronda. No, el Caudal está haciendo un temporadón. Yo tuve el Caudal un montón de años, cuando segunda, cuando todo. Era una maravilla, joder. Sí, todo el mundo, trabajar, todo el mundo. Es que aquí lo ves, si no hay nadie que sale a decir, oye, gente de bandas rápidas, tiene un equipo muy bonito. Yo creo que como resultado positivo ayer, no sé qué dirás tú, Geme, pero a mí me gustó en la segunda parte la vuelta de Xavi Moré. Que intentó hacer cosas por banda, evidentemente, puede ser un puntal importantísimo. Y lo que tiene que ser preocupante es la baja forma, tanto física como futbolística, de un futbolista importantísimo para Oviedo, como es Manu Busto, ¿no? Yo creo que muchas de las opciones del Oviedo... Vamos a ver, tú y yo venimos aquí, llevamos viviendo mucho tiempo. Yo dije, el Oviedo, a mí ese Manu Busto me gusta. Yo no sé si necesitan unos, pero es que los ponen hoy. Me lo quite mañana, no sé qué. Ese Xavi Moré juega hoy, no juega mañana. Al día siguiente que se está lesionado, ahora disponemos de todos. Ahora, eso es un desastre. Tiene que coger a unos chavales, oye, vamos a ir de verdad. Pero, atiende una cosa importante. A ver, Manu sale el domingo ayer, hace una primera parte no muy afortunada. Tú, como mister, hay que seguir manteniéndolo ahí, hay que sacarlo. ¿Qué hay que hacer ahí? Bueno, vamos a ver. Dime, cuéntame. Vamos a ver. Yo veo el Oviedo, yo no tengo nada contra ninguno, pues lo digo yo. Nada más que tengo todo a favor del Oviedo. Y en contra de los jugadores, pues, bueno, para mí, yo veo ese cerrajería y el otro, este empezó aquí, no lo pone, porque ese cerrajería no puede jugar, si no sabe dar la pelota a ese Manu, si ese Manu Busto no tiene donde aprovecharse, no tiene una pelota y digas, toma, juégala tú, hacer un apoyo, no hay nada, no hay apoyo, no hay nada. Patada va y patada bien, pero encima, porque lo de patada va y patada bien, que yo cuando yo lo veo en el fútbol más abajo en regional, pero es que ahí hay ilusión, se pelean de verdad, pero es que estos se meten en patadas, creen que la pegan bien, este es el problema es que esos no luchen, como los que luchen abajo. Pues si luchasen como en segunda regional, el Oviedo estaba arriba ya. ¿Entiendes? Además, yo en el Oviedo dije, oye, había que traer a estos 2-3. Y estaba el Oviedo arriba, fijo, eso fijo. Eso lo sé yo, pero fijo. Digo, no me voy a volverme yo. Ficha este y este. Y ya está, el Oviedo arriba. Iván, la gente diferente que tenemos... que la tenemos además, no está fija. Hombre, yo pienso que ya depende, ya independientemente de todo lo que hablemos,
del Oviedo cómo llegó hasta aquí y tal, simplifiquémoslo luego, 180 minutos, lo que sea, el Eibar, Bilbao B, X, el que sea, Cartagena, X, el que sea, pasa luego por buen partido de Sadi Moré, por buen partido de Héctor Simón, por buen partido de Manu Busto. Con Cervero ya con todo. No, es si ya de por sí, porque Cervero no con todo. Está en otra dimensión. ¿Cuánto tiempo lleva ese Sadi Moré jugando en el Oviedo, hombre? ¿Cuándo recuerdas un partido que hizo ese Sadi Moré bien? Nunca, pero, joder. Pero... No, que sabemos bien, que son unos pero, jugadores que siempre te han dicho no. Pero Eduardo, pero o ellos o nadie, con lo que hay. ¿Eh? O ellos o nadie. O ellos o nadie. Yo lo decía al principio, Geme, no creo que hayamos mostrado gran superioridad sobre nadie, pero evidentemente nadie tampoco fue superior. Nadie a nos llevó con superioridad, claro. Eso bueno, está claro. No, entonces, a partir de ahí, la gente de los otros grupos entendemos que será parecido. No, por descontado. Y que... Por descontado de lo que tú dices, pero ahí hay uno que va al primero, otro que va al segundo, otro que va al tercero, otro que va al cuarto, y el Oviedo. Y hay otro grupo, otro, y hay yo, otro grupo, otro yo grupo. Por lo que... Y hay cuatro que van arriba. Y que los ves, que ¿cómo que no van a ser? El Oviedo tiene que enfrentarse con los de arriba siempre y se nota. Eso, pero, ¿cómo que no? Vea, en el momento que no eres primero, entiendo que da igual ser dos, tres que cuatro, ¿no? Bueno, tampoco, sí, ¿verdad? Sí, al final yo creo que lo que va a determinar es lo que hablábamos, que pasar tres eliminatorias es mucho más difícil que pasar una, que es la ventaja que puede tener el primero. Y a partir de ahí, yo creo que lo demás es que entra el factor suerte mucho en cómo estén... Cómo llegan, vale, sí, cómo llegan los jugadores ese momento es muy importante, está claro. Y cómo lo estás viendo un poco la trayectoria de la temporada. Claro, si ves jugadores que se dejan ir, que no están... Esa ilusión, qué coño, que joder, mira, oye, joder, vaya mala suerte. Pero sí es verdad que luego, de cara a un playoff, de repente, igual esos jugadores que se están dejando un poco llevar por la corriente y sin tanta ilusión, ese día van a salir con toda la ilusión del mundo, porque al final... Son 3-6 partidos. Ya lo sé, pero bueno, todos están enmarcados porque puede ser una fase de ascenso y un salto para todos que no ellos. Que no está gente de la nada, en la lucha, a ver. Yo te digo de verdad, no confío en nada. Yo, a mí en el fútbol hay que jugar bien. Pero un equipo que no juega bien o intenta jugar bien, está tocado. Si encima... Pero es que es una categoría que no juega prácticamente bien nadie. No juega bien nadie. No. Hombre, bueno, no, el otro no. Juega mejor. Yo, de lo que he visto, no me ha parecido... Bueno. Con todos los respetos para todo el mundo, pero no me ha parecido... Pero para nada, que sorprende. Hay que intentar jugar un poco mejor. Oh. Hay cosas a mí que no juega nadie, claro que juegue, ¿no? O por lo menos poner ilusión y trabajo y esfuerzo. Es que ayer el Oviedo no hizo nada. Ni jugó, ni hubo ilusión. Pedro... Vamos aquí, vas a ver esos partidos que tenemos ahora de tercera división, y jueguen, pero intenten jugar, pero la mayoría de ellos. Igual el Covadonga, que el Uni, que el Tuilla, que todos intenten jugar y están ahí. Va a ser partidos importantes, que van a dar gusto. Y vas a ver ese Reyes y, joder, mira, contar, y verlos jugar, Con el tuyo hay que contar. Hombre, como con el tuyo. Segunda vez el año que viene. Y con los de segunda, de tercera que están aquí, que es el Langreo, pues tengo un equipo. Oye, ¿verdad? ¿Qué manda ahí a tu marido? Hay que felicitar al tuyo, que ayer quedaron campeones de tercera división. Claro, marido de esta. Buen jugador, ¿no? Fue un cabrón, quise ficharlo yo que. Fue inteligente, no te aguantó. Fue inteligente. No, fue presenterillo, porque allí le vi un poco más. Pero... No creo. No cobraba por entonces, te lo digo yo, hombre. ¿Me parece que era? ¿Cómo que no? En el Uni David. La beca de la universidad, pero no era dinero. Yo no lo daba, pero no oye por nada. Pero si hubiese venido conmigo, hubiese salido futbolista, te lo digo yo. Bueno. ¿Ves cómo los entrenadores no acaban de... ¿Ves cómo los entrenadores no lavan la ropa sucia? No, porque yo miraba por los jugadores. Yo, lo primero que miraba yo era porque el jugador mío fuese para arriba. ¿Vale? Cuidadito, ¿eh? Yo no me conformaba con eso. Buscaba rápido que saliesen. Y era muy bueno. La prueba es que está todo el rato bien pegándoles en... Ahora en el Twitter, claro. Claro, ahí correrán, Sí, no, la verdad que el tuyo es un equipo, es un club muy formal en todos los aspectos y que trabaja muy bien. Tienen ahí
a Raúl, buen entrenador, ya lleva tiempo, estaba donde lo veo, echar afuera, vete para casa. ¿Ves? Oye, es de Avilés, no, cállate para tuya, donde lo vaya. Una trampa, ¿qué vamos a hacer? Lo que pasa es que, claro, a la hora de opinar yo, pues yo soy de otra forma. No lo consiento tampoco, me gusta que la gente vaya para arriba. El de este ya te digo yo que era un central cojonudo. ¡Buah! Pero vino a mí el primero si que no quiso mejorar. Que soltar, porque claro, el Pumarín estábamos colgados. Pero el Pumarín tenía yo a Pedrito, ¿eh? Es más, yo creo que de aquella el Pumarín estaba en tercera y sí, Ángel fue al Uni de preferente. Sí, o sea, que no, ni fue una cuestión económica ni fue nada, simplemente que empezó a estudiar en la universidad y por comodidad tal San Gregorio le venía bien, bueno, tenía la beca de la universidad. Iban siempre a favor de... Hombre, por entonces siempre claro. Aspiras cuando tienes 20 años, claro. Él tenía 19 años entonces. Claro. Entonces sí que podía aspirar igual a, pues a crecer un poco más, igual a llegar a la segunda vez. Pero del Trasón allí, era la hostia, bueno. Campo pequeñico, pero ahí salían buenos chavales, en Avilés había, en Avilés siempre hubo una zona de buenos guajes, coño, se lo andábamos todo, a la caza, donde salía un rapo suco, pero claro. Bueno, para bien o para mal, la trayectoria no fue del todo mala y mira, consiguió uno de los objetivos que tenía deportivamente. Después casarse contigo, y luego eso que presidenta fue, eso fue la única. ¿Lo que dices? Ahí llegó a primera división, ¿no? Está claro que aquí, ahí llegó a primera división. Y mucho el otro día. Geme, hay que, bueno, nos ha felicitado muchísima gente y le ha prestado muchísimo el otro día ver a tu amigo Eugenio Prieto, porque bueno, la gente lo tenía un poco perdido. Nos felicitan a nosotros por haberlo tenido aquí, porque la gente yo creo que le sigue teniendo mucho cariño. Sí, sí, yo esta semana tengo que hablar con él, sí. Y yo creo que, bueno, pues fue un hombre importante y sobre todo lo que nos dejó el otro día es que es un gran oviedista, evidentemente. Hay que volver a traerlo. Es un gran oviedista y claro que volverá en cualquier momento. Y ¿no? Si no, pues hay que traerlo. A Bea y Eugenio. De Tandem. De eso, ¿eh? A Beltrán. Yo necesito de Tandem a alguien que tenga dinero. Eso no lo puedo aportar. Entonces, oye, hay que mirar ahí. Bueno, si Bea no tiene las ideas muy claras y claro. Lo que falta es el capital, claro. que está en un momento complicado. Y fíjate si en este equipo trabajen bien. Tiene un chaval que era entrenador, Pablo, ¿eh? Sí. Recuerdo yo, y pregunté yo, está de coordinador, lo llevan perfecto. Si no, era un chaval, bueno, yo estaba asustado cuando les vi, lo digo de verdad, ¿eh? Era un equipo, pero como de tercera, más nivel, trabajando, series allí, todo lo así, todo perfecto. Y yo, vamos, ni macho, mira, nada más que a mí me jodí un poco, no dejaba nada al campo. A lo mejor estaban allí. Les quitábamos campo. Sí, sí. Peleábamos ahí. Un poco más, sí, un poco más. Pero era muy maravilloso aquello. Bueno, ¿Qué tal su experiencia en la otra silla? En esta silla, sí, buenísima. El haber bajado al terreno del juego. No bajé, no. No bajé nada. Estoy súper contento con estar aquí, porque claro, yo... Digo que ha bajado usted de la grada al campo, donde están los charcos y donde usted se maneja donde, de forma donde extraordinaria. Ahí me manejo yo, manejo bien, ahí. ¿Viste los que yo tengo licenciados en derecho? El del Villarreal, ¡praga, toma! ¿Eh? ¿Viste ahí ayer? Bueno. ¡Panchar! Y el del otro, bueno, de deporte no hablamos nada. No, esta semana no, la semana que viene... ¿Te acuerdas cuando hablaba yo que tenía que jugar cuando empezó jugando con tres delanteros? No sé por jugar... Hizo ridícula. Bueno, Geme, vamos a ir despidiendo, recordándoles que el programa de la grada también se puede ver los martes a las 2 de la tarde. Recordándoles que también la próxima semana tendremos a un invitado de lujo como es Sabino Zubeldia, portero del Oviedo y que tiene un muy curioso récord en el fútbol español. Ah, entonces hay que traer también al Niño de Lobato con Sabino, muy bien. Y que estaremos aquí el próximo lunes a las 10:30. Muy y bien, muchísimas gracias a Iván por haber venido. Gracias. Muchas gracias y toda la suerte del mundo a Bea. Pues muchas gracias. Y Geme, muy bien. El lunes otra vez a ponerse los botes y a los charcos. Por descontado, sí. Siempre que sí, es verdad. Encantado. Pues buenas noches a todo el mundo. Muy bien.